¿Por qué me dices esto? Saúl, de verdad no quiero hablar de Adolfo. Ni de mi vida personal contigo. Mónica. No viene en el caso ni ese lugar. Estamos en nuestro lugar de trabajo. Lugar donde invertí mi dinero que me dio mi papá. Mi esfuerzo, mi pasión, mi tiempo. Sí, claro, por eso. Tu tiempo, tu corazón, tu pasión, tu dinero, todo, todo. Todo está aquí conmigo, no con Adolfo. Te voy a dejar algo muy claro. Y que lo sepas. No todo el mundo gira alrededor tuyo, ¿eh? No, claro, no. Ya lo entiendo. Si gira tú alrededor porque no sabes con cuál de los dos quedarte, ¿no? ¿De ti? Ahora me vas a venir a decir eso. O sea, me vas a decir eso tú no, a mí ahorita. Oye, no, a ver, es que, Mónica, de verdad, yo empiezo a sentir que tenemos tantas cosas en común, compartimos todo esto. Además, cuando Adolfo te pidió matrimonio y tú le dijiste que no, yo supuse que ya no ibas a estar confundida. Mira nomás, el burro hablando de orejas, más bien que debería entender mi confusión, debería ser tú, Saúl. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Que creo que nos está pasando lo mismo. O a ti ya te pasó. Arde, ¿no? Decir que amas a dos mujeres al mismo tiempo. Altagracia y a mí. O a ti se te perdonan porque eres hombre. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no nos dejas en paz? No pensé que volvería a verlos, ni mucho menos juntos. Lidia es mi mujer y nunca más me voy a separar de ella. ¿Qué le hiciste, eh? ¿Cómo le engañaste para que regresara contigo? ¡No la insultes! ¿No tuviste ya suficiente? ¿Qué más quieres, Braulio? Si viniste a matarla, primero me vas a tener que matar a mí. Me impresiona mucho cómo te gustan las cosas usadas, hijo. ¡Qué vergüenza! Vergüenza te debería dar a ti. Todo lo que tuviste que inventar para dar la impresión de que una mujer de verdad se fijaba en ti. Y todo lo que tienes que hacer para que tu hijo te escuchara. Eres una escoria. Tú y tu mujercita. ¡No nos vas a insultar más! ¡Basta! ¡No! ¡Diego! Eres un miserable, Braulio. Yo no quería llegar a esto. Pero no me dejas otra opción, Diego. Daniel, por favor, no tienes nada que perder. Dime si es cierto lo que me dijo Rafael. Tú sabías que Altagracia estaba detrás de la muerte de Felipe. No entiendo por qué me meten a mí en eso. Porque Rafael me dijo que te preguntara, que él te había confesado todo. ¿Es cierto o no? Yo, en realidad, no. Mira, te juro que no le voy a decir nada a Altagracia, pero necesito que me digas la verdad. Nunca voy a decir tu nombre. A ver, ¿por qué necesitas que alguien te confirme algo? ¿Tanta desconfianza tienes de tu hermana? Pues no debería, pero... Pero yo estaba con Altagracia cuando vimos en la televisión cómo le dispararon a Felipe y pues sí, en ese momento estaba muy desesperada y claro que lo primero que pensé fue que ella lo había mandado a matar. Mi hermana es la única persona en la que confío. Casi con los ojos cerrados. Y si se atrevió a engañarme con algo tan grave como la muerte de Felipe, pues necesito saberlo, Daniel. Lo siento, Regina, no puedo ayudarte. Al menos no como quisieras. ¿Pero por qué no? No tengo certeza de nada. Mira, Rafael me dijo lo mismo que a ti, que falta gracia la de la idea de matar a Felipe. Pero yo no estaba presente. No fui testigo de esa conversación y no tengo por qué creer en Rafael. Él pudo mentirme a mí, como ahora te está mintiendo a ti. ¿Cómo murió Elena? ¿Ya lo saben dónde la encontraron? Los detalles no creo que sean importantes. Además, tampoco lo sé. A ver, Karen, por favor, no me evadas. ¿Cómo que los detalles no importan? Se trata de la madre de mi hijo. Tranquilo, Lopecito. Es que es muy fuerte. Mira, nada va a ser más fuerte que tener que decirle a mi hijo que no tiene mamá. Gracias a Braulio. Igual nos vamos a enterar mañana por la prensa. Por favor, díganos qué fue lo que pasó. Encontramos en el parque unas bolsas. ¿Cómo bolsas? ¿Estás diciendo que el cuerpo...? No. No puedo creer que Braulio haya sido capaz de hacer esto. Yo me di cuenta. Me di cuenta cuando le hablé a Elena. Me di cuenta que ella estaba muy extraña, que me decía cosas muy raras y que iba a ir con su mamá cuando su mamá está muerta y yo no pude evitar... Ya. ...que Braulio la matara. Elena... Elena murió por mi culpa. No, no digas eso. No digas eso. ¿No te cansas? Siempre quisiste hacer todo a tu modo, pero eso se terminó hoy. ¿Cómo pude tener un hijo así? Aunque me odies, yo soy tu hijo. Y siempre lo fui, pero hoy te lo digo sin miedo. Tú nunca fuiste un padre para mí. ¡Si la tocas! ¿Si la tocas qué? ¿Qué vas a hacer, eh? ¿Matarme?
No eres ni la mitad de hombre que yo, Diego. ¿Me estás retando? Yo, cállate de una vez. Yo ni siquiera sabía que estaban aquí. Ay, ¿entonces a qué viniste? Vine a buscar algo. Pero te vio la cara. Y no puedo olvidarme lo que hiciste, Diego. Me traicionaste en el juicio y no te importó que condenaran a tu padre a más de 60 años de cárcel. Deja que Lidia se vaya. Y luego, si quieres, si es lo que quieres, me matas. Pero déjala ir, por favor. Diego, no me... Por eso te estoy besándote con Adolfo. Es una especie de venganza. A ver, Mónica, vamos a estar claros en algo. Yo nunca estuve con Altagracia mientras tú y yo estuvimos juntos, y mucho menos cuando supe que tú eras su hija. A ver, que te quede claro, yo no me estoy desquitando tampoco, ¿eh? No soy tan estúpida como para caer en esos juegos. Lo único que sé y lo que pasa es la realidad. Nos tocó vivir así, punto. A veces a la gente así le pasa, se acaba confundiendo. Claro, y en esa confusión viene Adolfo. A ver, no me trates como una idiota que se deja manipular, ¿quieres? Sé perfectamente lo que hago, con quién estoy. Cuando tú y yo terminamos, no me fui a buscar al primer güey que se me puso enfrente, ¿eh? Adolfo es un buen hombre. Y ha estado conmigo todo el tiempo, a pesar de todo. ¿A pesar de qué? A pesar de que me amas. ¿Qué es lo que quieres escuchar? Que me amas. No estoy enamorada de Adolfo al punto de quererme casar con él. Pero me gusta su compañía. Es un hombre con el que podría estar y, si quisiera, me daría una oportunidad. Oye, Mónica, ya es muy tarde. Ya... Perdón, no sabía que estaban aquí. No, Mago, tranquila. De hecho, Saúl y yo ya terminamos nuestra conversación. Okay. Bueno, pues ya vámonos, ¿no? Y es muy tarde. Estoy muy cansada, Mona, y me imagino que ustedes están igual, ¿no? Sí, sí, las voy a llevar a la vecindad. No hace falta. Claro que sí. Sí, claro que sí. Nuestros problemas personales no van a interferir en que yo las proteja. Brandon y Rafael siguen sueltos todavía. Sí. Mónica, Saúl tiene razón. No siempre. Las espero afuera. Pues es obvio que se estaban peleando, pero ¿qué pasó, Mona? Aquí tenemos más privacidad. No quiero que nadie nos escuche. Cuéntame cómo te fue con Mónica. Bien. Ya aclaramos lo que pasó cuando le pedí matrimonio, el por qué me dijo que no, y después yo le expliqué por qué me molesté y, bueno, al final hicimos las paces. Sí, eso ya lo sé. Porque hoy los vi besándose en la fundación. Y se vienen a llamarte para que fueras a buscarla. La verdad es que tengo que reconocer que su entrada fue muy, muy oportuna. En serio. Cuando llegué a la fundación, Mónica y Saúl estaban juntos. Y en cuanto ella me vio, se molestó. Obviamente, porque los interrumpí. Por eso te pedí que fueras. ¿Le dijiste que mañana es tu cumpleaños? No, no hizo falta. Ella misma lo recordó. Ah, ¿ves? Sí. Ella, en el fondo, está pendiente de ti. ¿Y sabes por qué? Porque es su única salvación, Adolfo. Entiéndelo. Yo también quisiera creer en eso a veces. Le pediste que pasara el día contigo, ¿verdad? Sí, pero sinceramente no hubo necesidad de insistirle. Inmediatamente aceptó. Bien, pues. Perfecto. Sí. Chávez, te tienes que sentir seguro. Sí, pero no es tan fácil con todo lo que ha venido pasando. Eso. Sí, bueno, lo sé. Pero si ella ya se comprometió contigo para mañana, entonces... No va a poder ir conmigo y con Saúl al terreno donde pienso construir otro módulo de la fundación. Así yo voy a tener a Saúl para mí. Y tú y Mónica van a estar juntos todo el día. Es que eso es lo único que pido, estar a solas con Mónica sin la presencia y la sombra de Saúl todo el tiempo. Bueno, es tu momento. Aprovechalo. Ya hace días que Yesenia se murió. Así que esta es tu oportunidad para hacer algo muy especial. Algo que recuerde, que realmente impresione a Mónica. Y tú lo puedes lograr. Solamente depende de ti y de la ayuda que te voy a dar. Bien. Mira, Rafael me mintió muchas veces. No olvides que siempre se dedicó a levantar o destruir la imagen de las personas. Así que no tienes por qué creer en él. Pues ya lo sé, pero me dijo cosas que suenan muy lógicas. ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, me dijo que quien grabó ese video de él disparando tuvo que ser alguien que sabía todo el plan. No necesariamente, Regina. A ver, todos los días salen noticias porque la gente común las graba desde sus celulares, porque estaban en el lugar de los hechos o en el momento justo. Y muchas veces por simple casualidad.
Pues sí, pero también me dijo que Altagracia lo citó el mismo día que Felipe estuvo con ella en la constructora. Y yo fui a revisar los videos de seguridad. Los borraron justamente después de que Felipe se fue. ¿Y dices que tu hermana los mandó borrar? Pues es que si no fue ella, ¿entonces quién? Es su empresa. Pudo haber mandado a Matamoros. Pudo ser Rafael el que mandó a borrar los videos para llenarte la cabeza de dudas. Mira, yo solo sé que tu hermana te ama y que no es tan mala como dicen. Y la prueba soy yo. A mí me salvó cuando quise matarme, a pesar de todo el daño que le hice. Daniel, soy yo, Matamoros. Abre la puerta. Ya sé que estás allá adentro. Desde acá afuera se ve la luz. Ya sabes que no te puedes encerrar. Ustedes son los culpables de todo. ¿Por qué tenían que estar aquí? Me arruinaron todo el plan. ¿Y entonces por qué viniste? ¿Por qué no nos dejas en paz? ¡Ya cállate de una vez! Amárrala bien y date prisa. ¿Qué pasa? ¡Apúrate! ¿Qué quieres, perder tiempo o qué? Lo hago como puedo. ¡No, cállate! Amárrala seguro. Si se intenta escapar, te juro que le disparo. Está bien, tranquilo. ¡Amárrala bien! ¡Tranquilo! Si no le disparo, te lo juro. Tranquilo, tranquilo, mi amor. Mi amor, te juro que no te va a hacer nada, ¿eh? Esto es por tu bien. ¿Sí? Tranquila. Hay veces que cumplo mi palabra, Lidia. Pues me podrán atar todo lo que tú quieras. Pero no me vas a callar porque yo estoy harta de huir de ti. Estoy harta de callarme ante ti. No te tengo miedo. Te vas a callar, ¿verdad? Diego, tu celular. ¿Cuál celular? No tengo ninguno. No insultes mi inteligencia, Diego. Dame tu celular. Está bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya te vas a callar, ¿verdad? Venga, cállate de una vez. Vamos. ¿Y el de ella? El de ella, dámelo también. ¡Vamos! Y ahora sígueme. ¡Camina! ¡Camina! ¿Qué te pasa? ¿Por qué te encierras? Cerré porque me estaba bañando. No lo vuelvas a hacer. Sabes que no puedes poner llave. Pues me tengo que cambiar. No pensarás que lo voy a hacer con la puerta abierta. Espera. Vine a avisarte que si quieres desayunar mañana tienes que llegar antes que las señoras. Si no, no comes. Está bien. No creas que vas a tener ningún privilegio ni que se te va a tratar de ninguna manera especial. Te voy a estar vigilando. ¿Y qué crees que puedo estar haciendo aquí adentro? Si quieres, pasa y revisa cada rincón. Ándale. No es necesario. Ya me hiciste perder bastante tiempo. Vine a temprano. Gracias por quedarte conmigo, Mago. No, Mona. El tiempo que necesites, ¿eh? Ya sabes que aparte de ser mi amiga, eres mi hermana. Sí, tienes razón. Ya somos como hermanas. Y pues por todo el cariño que te tengo, pues ahora sí me vas a dejar decirte lo que opino de tu situación con Saúl. Mago, ya te conté lo que me dijo. Y no tienes razón, está mal. Mira, por más que trabajemos juntos y nos apasione el mismo trabajo, no hay nada, no tiene por qué pasar nada. ¿Segura? Sí, segura. Tan segura que estoy que mañana es cumpleaños de Adolfo, fíjate. Y voy a pasar todo el día con él en su cumpleaños y la vamos a pasar muy bien. No me digas. Y vamos a recuperar nuestra relación y vamos a intentarlo de nuevo. Pues qué chistoso que me digas eso, Mona, porque pues tú me dijiste que querías hacer a Adolfo muy feliz, pero pues yo no te veo a ti ni tantito feliz. ¿Qué pasa ahí? Pues, ¿qué quieres? ¿Que te baile? ¿Que te cante? ¿Me brinco? No, ¿bailo? No. ¿Qué? Nada más que me lo digas, ¿segura? Pero pues no puedes, Mona. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Pues porque cuando te entregas por completo, pues no regresas completo, hermana. Y pues tú dejaste un pedacito de tu alma con Saúl y lo sabes. Pues sí, ¿para qué sí? Te digo que no. Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Que vaya y que se la pida de regreso? Oye, si me la devuelves, de favor. O sea, no, ¿para qué voy a hacer eso? No, Mago. Y mira, la neta, sí. Con Adolfo no me pasa eso. No siento esas mariposas o ese ardor en el pecho cuando sientes que te mueres de amor. No me pasa eso. Ya pero, pues, ¿qué? El amor no se vive. Pues, ¿no? Y no a todo mundo le tiene que pasar, ¿no? Pues sí, pero... Pues no importa todos los esfuerzos que haga Adolfo. No importa que te baje la luna y las estrellas. Pero si eso te lo hiciera Saúl, pues explotas de puritito amor, ¿verdad, Mona? Tú,
Ocúpate de llegar con Mónica, Adolfo, que yo me encargo de lo demás para que todo salga perfecto. Será un momento maravilloso que ella nunca va a olvidar. Está bien, Altagracia. Esta vez haremos las cosas a tu manera y confiaré en usted. Sí. Es lo mejor que puedes hacer y no te vas a arrepentir. Bueno, pues buenas noches. Descansa, mañana será un gran día. Regina, precisamente venía a ver cómo te sientes. Me siento mucho mejor, gracias. No es necesario que te quedes. Bueno, si gustas, otro día vengo con más tiempo a revisarte. Pita, por favor, acompaña al joven. Bueno, con permiso. Adelante. ¿Qué tienes, Regina? Te noto rara, agitada. ¿Por qué me miras así? Sé que llegaste hace rato porque vi tu auto afuera. ¿Qué estabas haciendo fuera de la casa? ¿Con quién estabas?